Juan Carlos, muy buenas tardes. Como ya lo adelantábamos, este año son menos las personas que han decidido salir de viaje durante Semana Santa. Y es que algunos estudios señalan que tomar vacaciones en este periodo, este año, puede ser hasta 44% más caro que el año anterior. Se acercan las vacaciones de Semana Santa, el primer periodo largo del año. Sin embargo, en este 2023, las cosas han cambiado. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, se espera que este año el costo de las vacaciones incremente hasta en un 44% en comparación al 2022. Bueno, esto se debe en primer lugar pues a la inflación que viene, que ya desde después, pospandemia, se dio, y además de otros, digamos, productos que también incrementan los precios, como son los energéticos. Tenemos un incremento en precios generalizado, a eso se define como inflación, y además en periodos vacacionales los hoteles, o bueno, los lugares de hospedaje tienden a incrementar sus precios también, y los vuelos igual. La ANPEC también señala que un viaje a la playa para 5 personas por 4 noches y 5 días en un hospedaje de gama media podría costar al menos 22 mil pesos, mientras que 2 noches y 3 días en un balneario fuera de la ciudad para los mismos integrantes, más de 10 mil pesos. Debido a estos escenarios, 9 de cada 10 mexicanos no viajará en Semana Santa y solo el 27% de los trabajadores pedirá vacaciones. Esto a pesar del aumento en los días de descanso autorizados a nivel nacional. Carísimo todo, entonces la verdad preferimos mejor venir acá o a lo mejor a Atlixco, algo más cerca, Cholula, y ya, pero sí, como que salir antes hasta Veracruz era más barato, ahorita ya ni siquiera eso, entonces no. Expertos en finanzas señalan que además de la inflación, no ha habido un aumento significativo en los salarios de los trabajadores, por lo que tomar vacaciones en Semana Santa no es prioridad para la mayoría de los mexicanos. En México, pues la mayor parte de las vacaciones que se toman era en Semana Santa, ¿no? Entonces, pero debido a la inflación, pues muchas personas no están planeando salir de vacaciones, precisamente porque o ya están muy endeudados para estas fechas, digamos que el poder adquisitivo ha bajado, los ahorros no son lo suficientes, porque pues los precios generalizados sí han tenido que ver y han impactado en los hogares y en el ingreso familiar. Sin embargo, no todo está perdido, pues estas vacaciones también son una excelente opción para descansar en casa o hacer turismo dentro de tu misma ciudad. No, nos quedamos en casa. Son días en que por lo menos para el descanso nos sirve. Claro. Finalmente ese es un derecho, ¿no? Y a veces pues con descansar ya es más que suficiente. Que disfruten los atractivos turísticos que tenemos gratis en la capital poblana y en algunos destinos que están un poco lejanos. Sabemos que a veces pues es un poquito difícil el poder gastar en estos tiempos, cuando pues también es necesario poder salir a dar el recorrido y la vuelta. Recordarles que los parques están abiertos, recordarles que también la capital poblana, los museos, centros, convenciones, o sea, hay de todo un poco para que puedan disfrutar. Si piensas salir de vacaciones, es importante elaborar un presupuesto para evitar quedarte en ceros o adquirir nuevas deudas. Y si en tus planes no está realizar un viaje, recuerda que siempre se podrá disfrutar de estos días en compañía de tu familia. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Juan Carlos, si ustedes deciden salir de vacaciones con algún ahorro que ya tenían destinado precisamente para esto, hagan bien sus cuentas para evitar sobre todo que este viaje, lejos de disfrutarlo, perjudique su economía. Este es el reporte por el momento. Buen día.